Se viene el arranque de la primera parte. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Arturito Vidal. Como robarle un caramelo a un niño. Marquicio. Gael Clichy. Se la han robado fácil. Marquicio. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Entra el jugador y quizá tenga una. Marquicio. Y entra. No han tardado mucho, un disparo al arco, un gol. Yo no sé si pensó que iba afuera, pero por lo menos podía haber hecho algo más, ¿eh? Está bien, entró arriba la pelota. Le pegó con mucha fuerza y esa pelota que entra lamiendo el travesaño. El partido.
partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? La devolución a su compañero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Marquicio. El balón que queda suelto y lo pierden. Loran Koscielny. Y devuelve la pelota. Lo han parado en seco. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Un pase elegante como para sacar la alfombra roja. Thiago. Luis Gustavo. Transporta la pelota a zona de ataque. Frente al arco. Tocan, tocan, tiki, taca. No hay espacio. Gael Clichy. Juega el balón de vuelta. Leonardo Bonucci. ¡Epa! ¡Este es buena! Buena la entrada, la pelota queda ahí. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí llevan el balón. Thiago. Entra en zona de peligro. Y ahí le pega la pelota. Les han empatado el partido, Mario. ¿Habrá suficiente confianza como para aguantar el resultado que necesitan para levantar el título? Después de haber marcado el gol, se tiraron muy atrás, concedieron muchos espacios, regalaron la pelota y a consecuencia de eso vino el empate. Ahora veremos cómo hacen para ponerse otra vez por delante. Gael Clichy lleva la pelota a zona de peligro. La pelota que abandona y saque de manos. Chris Smalling. Arturito Vidal. Thiago. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Pésimo servicio. Se había alquilado una silla de playa, estaba descansando y adelantado. Kyle Walker. Se acerca y crea peligro. Arturito Vidal. Vidal. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Thiago. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Muy buen anticipo del balón. Buen balón profundo. Esta pelota estuvo muy cerca de pegar en el banderín del córner. Habrá lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Muy mal centro. Le ha quedado muy fácil al defensor. Thiago. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Kyle Walker.
El árbitro central adiciona 2 minutos más. Se acerca zona de ataque. El central que dice que se termina la primera parte de este 1-1. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente... pila de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Estaba adelantado, claro que sí, fuera de juego. Luis Gustavo. Entra el jugador y quizá tenga una. Este puede ser el de la ventaja. Atentos que continúa en juego la pelota. Lo han perdido. Cuidado que puede ser. Diego. Luis Gustavo. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Mala la entrega del balón. Luis Gustavo. Es el día de los albañiles. Buena pared. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Orsay. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Va con el zapatazo! ¡Es una sensacional tapada! ¡Qué buena tajada! Y el contrario, no se va por delante en el marcador. Luis Gustavo. Lo han parado en seco. ¡Esa pelota es para el arquero! Es fácil que le llegó. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Luis Gustavo. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Otra pelota que completa un compañero han dado efectivo hoy. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Y ahí le pega la pelota. Este equipo quiere tomar ventaja en el... Marcador. Brillante la recepción del público ante la salida de este jugador. Sí, una despedida muy calurosa para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de... Se les concede tiro libre, claro que hay falta sin duda. Kyle Walker. Luis Gustavo. Frente al arco, toca, toca. No hay espacio. Kyle Walker. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Luis Gustavo. Ahí está la pelota de cualquiera. Walker. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Luis Gustavo.
Bien parado, Enor. Y le va a pegar. ¡Qué manera de atajar esta pelota! Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Luis Gustavo. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Se acerca zona de ataque. Ahí está la ventaja. ¡Campazo que va al palo! ¡Ah, qué opción que tiene! La va... ¡Enorme el disparo! Llega el gol que les da comodidad ahora para el trámite del encuentro. Lo necesitan un punto. Y lo están ganando. Ahora tienen que tener los nervios muy templados, la cabeza fría y aguantar este resultado. Ojalá que lo consigan. ¿Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito? Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Diego. Luis Gustavo. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Pésimo servicio. Transporta la pelota a zona de ataque. La pelota que se escapa por el fondo, a sacar desde el arco. A verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. Y el que sabe, sabe. Y si no, buscamos otra cosa que hacer. ¡Es buena! Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. ¡Buen disparo! Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren. A ver si lo consiguen empatar el partido. Lleva la pelota a zona de peligro. No queda mucho tiempo en el reloj. La ventaja ya parece suficiente, Mario. Solo un descalabro evitaría el punto que necesitan para el título. No, ni mucho menos se le puede escapar este triunfo. Lo han hecho perfecto. ¡Qué bien ha tocado! Diego. ¡Y ha pegado un zapatazo! ¡Ay, sí! Bajo los tres palos, el arquero se queda con ella.
se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Arturito Vidal. Ha terminado un partido muy peleado, 2-1. El técnico puede estar más que satisfecho con el rendimiento de su equipo, que ha sabido darlo todo en la fase final, en la fase más importante de la temporada. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Marquicio! Diego. Entra en zona de peligro. Y ahí le pega la pelota. Va con el zapatazo. Es una sensacional tapada. Se acerca zona de ataque. Ahí está la ventaja. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Enorme el disparo.